Bueno, en principio, siempre dejar tu nombre en alto, ¿no? Porque la responsabilidad social, como bien lo dice la palabra, tú debes tener un compromiso social. Tu imagen tiene que también transmitir una responsabilidad, un compromiso con la gente, atender a cosas que tengan valores importantes de familia, de la sociedad, de la niñez, atender ese tipo de debilidades sociales que existen en cualquier país. Bueno, hoy en día, al parecer, mucho. Mucho. Es que hay una cuestión que es los denominados, yo no le quiero decir ni bien llamados ni mal llamados, yo les uso un término, los denominados influencers, ¿no? Que has hecho del teléfono una herramienta de generación económica. Eso, no, ¿cómo te lo voy a discutir? Si tú te estás ganando la vida y si usaste la herramienta electrónica, fabuloso. No, para nada. Pero sí te das cuenta que lo que la gente le gusta seguir es lo que ellos le dan. Ahora, esa gente que lo sigue es la que la marca quiere que compre, si hablamos a nivel de economía, de redes sociales. Entonces, ¿cómo influyes tú realmente? Porque hay gente que tiene 24.000 seguidores y montan un post y no le compran, pero ni 10 centavos de lo que está diciendo.